down on the floor. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a jugar a la Wii U, Assassin's Creed 3. Vamos a clicar el icono del Wii U Gamepad. ¡Wow! Este juego va a poder con todos nosotros. Tengo muchas ganas ya de acabarme este juego, de acabarme el Mario y de acabarme God of War y dejar tres huecos para tres juegazos que tengo, que son Resident Evil Revelations de Wii U, Lego City Undercover de Wii U también, que me lo he comprado hoy, y Darksiders 2 de Wii U también. Vamos a jugar individual. Cuando nos pasemos al juego jugaremos alguna en multijugador. Hasta ahora he intentado entrar un par de veces y no hay manera. No hay manera porque no conecta. No sé si es que no hay ni Peter Jackson jugando o no sé qué pasa exactamente. ¿Volvimos dentro del Animus o no? Ya no me acuerdo. Vamos a cadaverizar Citizens. Venga, Delmon. Dame de comer, tío. Maquíllate, maquíllame. Dora la exploradora, esas cosas, venga. Venga. Pesadilla de hombre, No hace ni puto caso. Desmond, que es para hoy, joder. Ya empieza a sonar la música hindú. Pero sigue ahí, Gracias. La conversación estaba a punto de agriarse. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson. Por supuesto. Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte. ¿Por qué no te vienes? Vamos. Me alegra ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia. Lo dice alguien que tiene una esclava. ¿Quién? ¿Serry? Practico lo que predico, amigo mío. No es mi esclava, sino una mujer libre. Al menos sobre el papel. No es tan fácil cambiar las mentes. Es trágico que, pese al progreso, nos aferremos a esa barbarie. Pues habla en contra de ello. Antes nos centraremos en defender nuestros derechos. Después ya tendremos el lujo de atender estas cuestiones. Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos. No lo es. Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas británicas, o a mi amigo cuya tienda fue cerrada porque contrarió a la corona. Aquí la gente no es más libre que Sherry. Ofreces excusas en lo... ¿Qué ha pasado? ¡Se callan! ¿Cinemática al canto? Lo veo. ¡Eh! ¡Es mi casa y vosotros no sois recaudadores, sino ladrones! Si esos zoquetes del Parlamento quieren mi propiedad, que crucen el charco y que la tomen ellos. No pienso discutirlo. Y ahora abre la puerta o estos hombres la tumbarán. ¡Ah! ¡Al diablo, entramos! ¡Ah! Supongo que los hechos hablan por sí solos, Connor. Continúa. Ya nos veremos en nuestro destino. Lo que no entiendo es cómo no llaman nada la atención vestido de esa manera. Mantén tu notoriedad por debajo del 2. ¿Cómo puedo ayudar a este hombre sin subir mi notoriedad? Tú, champú, ¿qué te pasa? Cuéntame a mí. Justicia por una vez. Reto al gobernador. ¿Estás bien? Estoy bien. No es mi primer baile. Pese a sus dientes y garras, estos zorros luchan como cachorritos. Gracias, amigo. Te invitaría a una cerveza, pero me esperan en otro lugar. En el cementerio. Está hecho polvo. Bueno, a ver, ya que les hemos robado...
Yo no he sido, tío, yo no he sido. Me cago en la puta. Connor, ¿qué has hecho? Ya nos toca huir como gacelas, tío. Es que eres un pesado. Maldito indio de los cojones. Va, métete en la mierda. A ver si se calman un poco. Los tarados de mierda. Podría estar o no. No estoy. Pesaos. No. ¿Qué te hace pensar en eso? ¿Qué te hace pensar en eso? ¡Eh! ¡Madre mía! Pues no la he liado. ¡Hostia! ¡Dios! Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¿En qué fregado? Tú no... Notoriedad 1. 1. Como siga peleando aquí voy a tener notoriedad 137. Deshazte de los recaudadores de impuestos. No, me tengo que deshacer de todos los pueblos. Me está persiguiendo un pueblo entero, tío. Que me dejéis en paz. ¿De verdad tengo que matar a toda esa gente? ¡Escudo humano! Venga, ir matando a vuestros camaradas, hijos de puta. Está lleno de gasolina este hombre. ¡Connor! ¿Qué estás haciendo por tu tatis? Venga, hazle una cara nueva a este hombre. Joder. Deja hacer el imbécil, Connor. Joder, qué pesado eres, tío. Qué pesado. ¿No tienes armas que no sean esta puta mierda, tío? Me tocan los huevos el Tomahawk y su puta madre, ¿eh? ¿Dónde se cambian las putas armas? Joder, tío, luchas como una nenaza. Vale. Que no me pienso deshacer de nadie. Vuestra puta madre, he saltado encima de un caballo. ¡Estoy loco! Tío, Connor, tío. Te cuesta mucho pensar, ¿eh? Joder. Tus huevos, tío. ¿Quieres subir, imbécil? ¿Qué hago con tu puta madre? ¡Que subas! ¡Sí! ¡Eso no es subir! Puto gilipollas. A tomar por saco, Connor, tío. Es que eres un imbécil. Pero un imbécil con letras así de grandes. Me cago en tu puta madre, tío. ¿Qué mierda estás haciendo? Es que para tener compañeros así prefiero suicidarme, tío. Qué puta mierda de indio asqueroso, ¿eh? Joder, Pocahontas está vomitando sobre su propia tumba, tío. Venga. Vamos a volver con las historias del imbécil este. Aquí hay un símbolo curioso que lo he visto antes y me ha llamado la atención, que es este de aquí, del suelo. Lo veis en mi mapa, que dice deshazte de los recaudadores de impuestos. Pero si os fijáis, esto es una mierda. Porque claro, no le voy a pegar un flechazo a un tío en la cara. Yo necesito mis cuchillas. Y para ello, a ver si era aquí. Muy bien. Tomahawk, horma oculta, desarmado. Yo creo que hasta en desarmado molaría más. Voy a ponerme arma oculta. Y aquí... ¿esto qué puta mierda es, tío? Pistola, arco... la pistola. Así, me acerco así y le hago... ¿qué te ha pasado? ¡Eh, hijos de puta!
No un puto tomahawk de mierda, no. Aquí estamos hablando de cosas serias ya. Unas cuchillas que atraviesan y matan gente. Es que ir con un hacha de mierda, tío, en pleno siglo 133 es un asco. Ahí sacan los cuchillos y ¡ah! ¡Siglo 22! Vale, ahora sí. Ahora que volvemos a molar y que Connor vuelve a ser un tío carismático, no lo ha sido nunca en su vida. Hola, buenos días, agentes. Hijos de puta. La, 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 qué mal oléis. Hueles mal, hueles mal. Como me vuelvas a empujar, te juro. Va, róbale un poquito, róbale. Toma, toma, príncipe, chaval. Ya le he vuelto a liar, tío. ¿Por qué tengo que robar a un guardia? ¿Por qué tengo que robar a un guardia? Pues no lo sé. Es que son cosas que solo se me ocurren a mí, tío. Solo se me ocurren a mí. Solo se me ocurren a mí. Vamos a robar a los guardias. Cosas súper lógicas. ¡Dejad de pegarme! Joder, Connor, tío. Yo juraba que tú antes molabas, tío. Está a tomar por saco. Bueno. Nos vamos a ir ya porque no paro de liarla. Claro que se puede. Mira, mira, mira. Sí pasaré. Connor, tío, ¿tú así de verdad esperas pasar por algún lado? ¿Quieres correr? Joder, qué asco das. Vale, Connor, gran jugada, Einstein. Tomar por culo. No estoy, no estoy, no estoy. Entra, Connor. Debe ser anónimo. ¡Anónimo! Es que no tengo, encima no puedo pegarle otro disparo a nadie, porque las pistolas estas se tardan 8 o 9 días en recargarse. Tienes que hacer un combate perfecto aquí, tío, para no morir, ¿eh? ¡Va, hombre! ¡Connor! No la puedes palmar otra vez, tío, pesado. Joder, qué pesadilla de tío. ¿Y si nos montamos en una cabra y nos vamos volando? Recorta distancia con el objetivo. ¿Pero qué objetivo, hijos de puta? Oye, oye, ¡Connor! A ver, ¿qué podemos hacer para librarnos de estos cabrones? ¡Mi objetivo está aquí! Así que déjate de tonterías. Yo no sé quién corre más que tú, pero... ¿quieres dejar de darme avisos de mierda? A ver... ¿alguien más? Va, hombre, ¿cómo has podido fallar esa puta mierda, tío? ¿Es que no paran? Vale. Si vemos que no puedo matar ni a Jesucristo Superstar, probaremos una técnica que utilizaba un amigo mío. Mi notoriedad ya no está por debajo de nivel 2. ¡Qué genial! Ni siquiera estoy vivo. A ver, la técnica de mi amigo es la siguiente.
Se pone desarmado. ¿Para qué? Ataque contraatacando, les quita las armas. Y de esa manera... Es que no voy a poder entrar nunca. Venga, disparad, imbéciles. Recojo el arma. No sé qué hacer, tío, para librarme de todos estos cabrones. Es que los movimientos son muy ortopédicos, tío. ¡Muere! ¡Pesado! ¿Quieres dejar de escalar? ¡Abre la puta puerta, joder! ¡Abre la puta puerta, joder! ¡Qué pesadilla de hombre, tú! Se puede confiar en él, ¿eh? Connor, muy pesado. Quiero presentarte a amigos del mismo parecer. El propietario de este noble establecimiento, William Molyneux, y el encargado y cocinero de su nuevo negocio, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor y yo vapuleamos frente a mi casa a unos casacas rojas que ayudaban a los recaudadores. Los recaudadores no tienen vergüenza y abusan. Debemos hacer algo, Samuel. Debemos elevar un estandarte. Algo para que la gente sepa que no están solos. En los muelles hay mucha rabia últimamente. Con piquetes que impiden la entrada de té británico. La ciudad tiene los ojos sobre ese escenario. Un bostoniano sin su té es una bestia peligrosa. William Johnson saca té de los barcos en secreto. Sus hombres querían venderme esto. Me negué, eso está claro. Pero salió de esos barcos. El sello es inconfundible. Cobra una fortuna por ello. Ganará un dineral a costa de quien sí lo compre. ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco. ¿Puedo saber por qué lo buscas, Connor? Pretende comprar las tierras donde se alza mi aldea, sin el consentimiento de mi pueblo. Sin duda, piensa financiar la adquisición con los beneficios de su contrabando. Un impuesto sobre el té favorece a los contrabandistas. Apuesto a que los que están tras el impuesto también venden el té. Todo escenario requiere un espectáculo y yo conozco la obra. Eso sí, hay que admitir que el bar... Connor, vuelve a los muelles y encárgate de la destrucción del té. Si nos necesitas, regresa aquí. Vale, me voy a ir y voy a destruir el té. Pero vuestro bar es una pócilga, tío. No viene nadie aquí, sois unos desgraciados. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Jugar una partida a qué? No quiero jugar contigo a nada. Yo me las voy a pirar de aquí porque sois unos mierdas. Salid del edificio. No sé a cuantísimos niveles voy a tener la notoriedad ya. Perdóneme. Pero bueno, hombre. Joder, tío. Esto es un sin vivir. ¿Cómo mierda voy a ir ahora con la notoriedad tan alta, tranquilo por ahí? Voy a tener que ir a los Assassin's Creed, ya van. Lo siento, amigo. No tenía nada en contra tuya. Pero eres tú o yo. Y por lo visto voy a ser yo también. No me estoy escapando, no me estoy escapando. Sigo aquí, sigo aquí. ¿Y ahora por qué me pegan? ¿Esto no es un cartel de mi cara? O sea, sí es verdad, para bajar la notoriedad podía arrancar carteles, ¿no? No me está pareciendo muy buena idea esto del contraataque, ¿eh? Poco puedo hacer contra un puto hacha de mierda.
Cada vez los soldados son más putos fuertes, tío. Qué asco me dan, ¿eh? ¿Y este cambio de cámara? ¿Qué mierda estáis haciendo? ¡Muere! ¿Más tíos aún? ¿Dónde? ¡Va! Deja de esconderte y arranca el puto cartel. ¡Muérete! Vale, nos vamos a pirar de aquí ya. ¡Allá vamos, Connor! ¡Joder! A ver cómo mierda nos libramos de estas. ¡Hijo de puta! Es que no puedo girarme y rematar a uno, tío. Si tengo a otro en la puta espalda. Hostia, qué asco de indio, tío. En serio, tu padre, hasta en la tumba, lucharía mejor que tú. Joder, tío. Qué asco das, ¿eh, Connor? A ver dónde mierda nos podemos meter ahora para que no te pillen, imbécil. Que eres un imbécil. Eso es lo que eres. Sí. Vale, creo que ya está bien la broma, ¿no? Ahora quiero volver a escapar de aquí, tío. Quiero ir hacia mi objetivo, tranquilamente, sin que me molestéis. Joder, que sois muy pesados. Muy, muy pesados. Dejadme en paz. ¿Qué son todos estos mini objetivos que me marca? ¿Qué serán mis carteles? Pues sí. ¿Poner qué? ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué vas a hacer, Connor? ¡Ah, la trampa, la trampa! ¡Aléjate! Tengo que deshacerme del té, es verdad. Joder, tío, qué idiota que soy. Se me había olvidado ya hasta que tenía que hacer. Deshacerme del té. Me están mirando. Pero yo voy en sigilo, como quien no quiere la cosa. ¡Recaudadores, hijos de puta! ¿Queréis dinero? Pues ahí tenéis, cuello nuevo. ¿Qué miras tú? ¡Imbécil! Por si acaso voy a tener esto para recargar. Hostia, le cuesta recargar la mierda de arma, ¿eh? Ponemos la bomba. Y nos la piramos de aquí. Dos rotas y la tercera está allí enfrente. Pues vamos a ir. ¿Te apetece nadar, Connor? Pues me da igual, porque vas a nadar. Por idiota. Por hacerme enfadar.
Llegamos aquí a la Costa Feliz. Si sigue llevando el arma, que no lo sé. No la sigue llevando. Bueno, de todas maneras, voy a poner aquí. A lo mejor estos hombres mueren, pero yo solo he hecho mi trabajo. A ver si explotan y mueren o algo. ¿Qué va, tío? Si siguen ahí. ¡Eh, qué! ¿Eh, qué? ¿Eh? ¿Eh, qué? ¿Di? ¿Eh? Poco de respeto, ¿eh? Que soy Connor, el indio loco. Godofredo. Pues nada. Ahora pegamos el salto de la complejitud. Desastre de los recaudadores de impuestos. Hola, amigo. Muérete. No intentéis escapar, porque si me enfadáis a mí, que soy Connor el esclavista. ¡Connor! Estará bien la puta broma, Connor. ¡Joder! Que tu madre murió aplastada por un tronco. Que valiera para algo, hombre. ¡Clávale la hacha! No sé qué le pasa, tío. Si es que este traje es de papel o algo, pero le baja la vida que da gusto al hijo puta. ¡Coge el arma! ¡Cago en la puta! ¡Coge el arma! Y pégale una paliza. ¡Eh, eh! Que vienen todos los guardias, tío, ya. Ya le hemos liado, Connor, tío. Ya le hemos liado. ¡Hijos de puta! ¡Connor, te odio! ¡Connor! Tú sí que estás loca, tú, puta. Arranca el cartel, Connor. Me cago en tu calavera. Joder, tío. Connor, tío, ¿por qué la lías? ¿Por qué matas inocentes, Connor? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Connor de la mierda? ¡Escudo humano, Connor! No te has blindeado las técnicas, Connor. ¿Qué estás haciendo? Es que no me dejan matar a nadie tranquilo, tío. Ruedan los cadáveres, no sé qué. ¡Mátalos! ¡Mátalos! Tienes que mejorar tu técnica, Connor. Dale, dale, si está de espaldas. Cago en tu puta madre. He tenido que sobornar al puto hijo puta ese. Que no estoy haciendo nada, que me dejéis en paz, tío. ¡Envidiosos! ¡Que sois unos envidiosos! Todo el día hablando de mí, ¿eh? La gente. No me lo puedo creer. Intercepta a los contrabandistas y destruye su mercancía. Joder, es que todo me lo mandáis a mí, tío. ¿Qué he hecho yo para merecer esta mierda de vida? No tengo bastante con que mi madre se haya muerto aplastada por un tronco en llamas, tío. Que encima, ahora tengo que comprar té, vender drogas, barrer en un bar desierto. Espérate un momento. Un momentito. Es que si lo mato enfrente de los guardias, la vamos a liar. A ver, es que esto no se lo esperaban, por eso los he matado. Pero en verdad no me gusta matar guardias, ¿eh? Ha sido de casualidad. Voy a ir recargando el arma porque me va a hacer falta después. Lo veo venir. Aquí hay una atalaya. Pues creo que la vamos a escalar, a ver si sirve de algo. ¡Corre, Connor! ¡Corre! ¡Venga, Connor!
¡Vamos! ¡Sube! ¿Qué estás haciendo con tu vida, tío? ¡Sube! ¡He dicho que subas! He escuchado cómo moría un caballo o algo así. ¡Hasta luego, águila! ¡Largo de aquí! ¡Se atalaya en mí ahora! ¡Sincronice! ¡Synchronize! ¡Soy un camaleón! ¡Hijo de los turcos! Muy bien. ¿Y ahora qué, Connor? Nos las piramos para abajo, ¿no? ¡Pasado! Rozando el edificio, ¿eh, Connor? Vale. Estamos a 60 metros del objetivo. Por favor, no la líes, tío. Por favor, no la líes. 36 metros del objetivo, tío. Deja de joderme la vida, Connor. Le estamos persiguiendo, pero andando rápido para no levantar sospecha. ¡Muere! Vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué clase de combate de idiotas era ese? ¡Ah! Pues nada. Secuencia 6, misión completada. ¡Ay! Y tenemos que ir a la siguiente misión. Que ya nos está marcando con la exclamación en el mapa. Aquí había un caballo, tío. ¡Caballo! Robar no, móntate en el caballo, no robes a la gente, móntate en el caballo. Un cartel, tío, no lo estaba viendo. Bájate del caballo, bájate del caballo. Tengo que borrar, que robar, que arrancar los carteles. Caballito. ¿Qué dice usted? Esa mujer hablaba con orgasmos. Muy bien. Cogemos el caballo y rampa, 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 rampa. Voy a aparcarlo aquí en el establo. ¡Yeho! Aquí está bien. No te vayas, ¿eh? ¡Abrid la puerta! Estefan, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Sam Adams? ¿Qué importa? ¡Me han robado! Muy bien. ¿A dónde vas? Esta misión la haremos en el próximo episodio. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún. Deja todos los comentarios que quieras, comparte mis vídeos con tus amigos. Sígueme por Facebook y por Twitter. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete o muere!